Bueno, hola a todos. Hoy les traigo el video número 4 de esta miniserie por Estados Unidos. Esta vez, la segunda parte de Nueva York, para terminar de mostrarles todo lo que hicimos durante la semana en la ciudad. Antes de seguir, pégale un buen like si sos fan de Nintendo. Un lugar buenísimo para ir es el Apple Store de la Quinta Avenida. Justo cuando fuimos nosotros lo estaban refaccionando, pero tenían abierto un local al lado. Y encima estaban pasando unos videos de un tal Nico Ratti en todas las compus. Fíjense porque es un canal que vale la pena suscribirse. El puente de Brooklyn, inaugurado en 1883, conecta Manhattan con Brooklyn. En total tiene 1825 metros de largo y fue el puente colgante más grande del mundo. En 1884, luego que las personas comenzaron a desconfiar un poco del puente, para convencer al público, Jumbo, un elefante de 7 toneladas junto con 20 amigos elefantes más, desfilaron a través del puente. Dicen que la gente quedó encantada y esto sirvió también como gran publicidad para el circo. Por día pasan aproximadamente 100.000 autos, 4.000 peatones y unas 2.600 bicicletas. Es un lugar hermoso para ver otra perspectiva del skyline de Nueva York. Cuando compramos el City Pass nos regalaron una comida en el Hard Rock Café de Times Square. No pude grabar mucho en el lugar, pero le dejo una foto de la terrible hamburguesa que nos pedimos. Alto lugar para comer. En la recorrida del día pasamos por 368, estudio de Casey Neistat. Esperamos un rato para ver si salía alguien, pero nos terminaron diciendo que Casey no estaba en la ciudad. Así que nos fuimos. Estamos en el mirador del Empire State ahora. Acá demuestran toda la historia de cómo se construyó. Son 80 pisos. Y vamos a ver si podemos subir al 102, pero no creo. Está buenísimo, tiene unas vistas. Esta es la historia de King Kong. Un viento tremendo, pero bueno, último día en Nueva York, teníamos que subir sí o sí. No se ve mucho, pero algo se llega a ver. You to adopt it, why? You to adopt it, why? You to adopt it, why?
En la esquina de la Quinta y 34 encontramos el Empire State, que entre 1931 y 1971, o sea 40 años, con 443 metros fue el edificio más alto del mundo. Entre algún dato curioso, tenemos que en el edificio hay más de 1000 negocios y aproximadamente 21.000 empleados. También tiene 73 ascensores que tardan menos de un minuto en llegar al piso 80, y encima tiene su propio código postal. La entrada a los miradores viene incluida en el City Pass y en el New York Pass, y encima te dejan con una sola entrada subir una vez de día y una vez de noche. Su construcción llevó poco más de un año, donde participaron 3.400 trabajadores, de los cuales murieron 5. ¡Madre mía, Willy! Estamos aquí solito. El ascensor del Empire State Building. La segunda vez que venimos el día de hoy. La verdad que sí. Y sí, boludo, si vinimos a veces, como la verdad que sí, ¿no? Emma Watson. Están todos los famosos acá y ahora me dijeron que acá van a hacer una ampliación y van a poner 4 imágenes mías para que quede bien representado en el Empire State. Esto pasa cuando sos VIP en el Empire State. Por favor, muchas gracias. Es la entrada principal del Empire State. Ahí vamos a salir. Puerta con un cagazo. Salimos. Allá arriba tuvimos guacho. ¡Ah, King Kong! Central Park es uno de los parques más famosos del mundo. ¿Quién no vio las escenas de Mi Pobre Angelito o Gossip Girl que se grabaron ahí? En total tiene 4.000 por 800 metros, siendo 2 veces más grande que Mónaco y casi 8 veces más grande que el Vaticano. Lo interesante es que tiene más de 250.000 árboles, entre los cuales hay 1.700 olmos. Podemos encontrar ardillas, peces, conejos, tortugas, ranas y hay más de 280 especies de aves. Nosotros tuvimos la suerte de estar en otoño, y por parte con las hojas caídas, era un lugar de locos.
Grand Central Terminal, con 44 andenes y 67 vías, es la estación de trenes más grande del mundo. Es muy famosa porque casi todas las películas o series basadas en Nueva York la muestran. Entre datos curiosos podemos encontrar que en la estación se sirven más de 10.000 comidas diarias. Se pierden alrededor de 19.000 artículos por año y 2.000 de ellos son abrigos. El 98% de los trenes son puntuales. Y hay un restaurante que se llama el Oyster Bar, que está abierto desde 1913. Bueno, antes de terminar lo dejo con algunas fotos de Nueva York. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compartilo. También seguime en todas mis redes sociales en la descripción. Ahora sí, nos vemos la próxima semana. First loving touch, everything that touches your baby, tremendous.